usa el nombre. Buenos días, señores. Ya está el equipo de N112 medio montado. Ya estamos medio montados. Estoy aquí con Raúl. Nos queda poner el nombre y el logo. Así que aceptamos sugerencias. De hecho, voy a fijar un... ¿Cómo ponemos sugerencias? No. ¿Cómo lo podemos poner? Como... ideas. Ideas. Yo lo que estaba pensando era un cañón. Que diga esto, un tanque con el cañón doblado hacia abajo. Aquí lo pongo, lo envío y ahora lo fijo. ¿Quieres pelotón? Invita. Voy a jugar día el 8. Tengo el día así yo también, Raúl. Mejor que el mío, creo que... No me sales conectado, tío. Está ahí. ¡Oh, qué chulo! Me gusta. ¿Sanes? Lo has hecho con IA, ¿no? Le pongo el texto que quiero. Le he puesto un lobo en una diana. Me salió. No sé por qué no me sales conectado, tío. Me está cargando, estoy viajando. ¿Qué servidor has cargado? Eso es. Cambié al 2. ¿Al 2? Creo que sí. Si me lo dices, me voy a cambiar el servidor. Qué lento está mi PC hoy, tío. ¿Cómo lo amo? Joder, ahora estoy viajando, ¿vale? De un servidor a otro. Mándame invitación. Pues fíjate tú que sigo cargando. Joder. Empezamos bien el día. Ya me está desconectando. Ahora. Quedan por el día. Tipo. Vamos a meter aquí.
Todavía no me carga ahora. ¿Dónde? H9. Sí. Quédate ahí, pintas y yo machaco a todo lo que tú pintes, ¿vale? Mira, y tienen un cliente. Vale. Pero... ¿Cómo cojones hemos perdido dos tanques, tío? No sé. Pues por lo visto empezamos bien la partida. Madre mía, tío. Estoy subiendo un poquito más a ver si tengo spot. Aquí está. Ese... Tú no te mueras, tío. Tienen... Venga, no me lo puedo creer, tío. Ahí ha faltado una bala. La mía, que no ha entrado. Voy a avanzar un poco más, que tengo una piedra delante. No sé si... Tienes el LT por ahí, tío. Sí. Estaba un explosivo. ¿Cómo se me ha puesto? Con el medio el probeto, ¿eh? No tiene tiro. Está el T15 ahí. Es que no me quiero mover para no dejar de sin cobertura. Voy a subir más para arriba, ¿vale? Quédate ahí nomás porque están avanzando. Ya, pero no podemos dejar que nos lleguen, sigan hasta aquí. No. Hacen la curva, ya no pintan a nuestros antitanques y estamos jodidos ya. Tú pinta ahí abajo, no te pires. Y yo a ver si... ¡Jodas!
puedo fallar ese puto tiro, colega. Espíritu del bosque. Venga, no me creo que... No me lo puedo creer, tío. Mierda. No te ha sacado, ¿no? La artilla podría pegar un tirito, ¿no? Está un toque el lete. Está subiendo. Me sacó. Pero esto me tiene. Ya, ya lo veo, lo veo. Le presiono. Voy a presionarle. Aguanta, Raúl, aguanta. Me como yo una. No, ya disparó ya. Disparó todas. Sí. Voy a despintar aquí porque el espíritu del bosque está ahí. No, está el espíritu del bosque, se ha movido. Está el burrasque. Ves, el espíritu del bosque está mirando para otro lado. Te he dicho yo que se había cambiado. Por aquí. Qué mala puta. Este que cojones ha hecho. Se ha ido a las mierdas. Buenos días, tres canarias. Pero el proyecto sí sale. Fresquito en Las Palmas, 17 grados. Fresquito. La madre que te parió. Fresquito, dice. 17 grados, Raúl, en Las Palmas de Gran Canaria. Fresquito. No, no veo al burrasque, tío. No le pinto. ¿Me la juego tirándome al medio a sacar el proyecto o el borraje? El borraje está aquí. O aquí. Y no le vas a pintar porque tiene mucho seto delante, tío. Está con doble seto. Mira, si el test está ahí arriba, entonces el probeto tampoco por ahí. Tiene que estar todo por acá. No, están todos a... están...
Aquí. Por ahí, claro. Voy por la parte de abajo, a ver. Me están tirando aquí a mí a Luquisa. Ahí hay uno. Falta probeta. Correcto. Ahí está. ¡Cabrón! Capas dos. Doy en el cañón, tío. Doy en el puto cañón. Vaya sanguchito. Me doy en el puto cañón del muerto, colega. Perrito. A ver qué da ahora. Por si vale. No me ha gustado el otro. A ver qué me da miedo. Ah, que también he hecho la misión de la experiencia y todo. Tengo la máquina y todo, copón. A ver qué me da esto. Tier 10. Ya, tío. Nos ha jodido bien. Esto nos ha jodido bien. Joder, mira que tengo el cañón super mega chetado del este BR. Joder. No, por aquí. Hombre, son dos pesados y un medio. Y el medio es el 121. Ese es el que nos puede joder. Porque la hostia que nos pega, tío, nos vuelca. Es la que me puede joder bastante, es la T30. Esta partida somos carnaza, ¿no? Me quedo aquí parado. Pinto lo que pasa. Que lo dudo. Madre mía, el gestor este no ve una mierda, colega.
Bien, Jesús, bien. Acá estoy hartísimo. Ya ves, tío, es que cada vez que disparo me pinta y se ha metido la bachata ahí. ¿El arbusto? No fuerces, ¿eh? Está aquí, ¿eh? Está aquí. Yo cada vez que disparo me pinta. Lo peor de todo que le tengo tiro a la T30. Me sale en full verde. No le empujes para abajo, tío, capeceta, súbelo. Ese es el que me pintaba, tío. La O devolvió. pinto menos yo o pinto menos él. Pero los dos no nos hemos pintado. Me la he devuelto al fase, tío. No sé qué me va a ganar, si el KPZ o el la bachata. Chata. Es que tío, al Joe colado. Va, tío, no. No os regaléis, tronco. Le tengo que matar y me piro para atrás. Me ha tirado un ciego y me ha dado, tío, el fase. Me ha tirado un puto ciego y me ha dado. A poner donde estaba el EBR, a ver si puedo pintar algo. Fase ya no lo va a dar. No sé, te estoy cubriendo, pero no sé qué hay. La puta. ¿Lo ha pintado? Sí, no sé qué cosa está pintando tan. ¿Burrasque? Pues. No, no, es el burrasque, sin duda. Que tenga esa pintura. Buenas, Rubén, buenos días, ¿qué pasa, guapo? Vale, ya cogí el seto de vuelta. Míralo cómo se burrasque. ¿Has visto cómo he salido No, del pero está pintor? abajo, mira, yo estoy arriba. Estaba abajo ahora. Estaba arriba, tío. Que el 30 está. Tiro para atrás el MX y le pego una. Me acaba de disparar el gestor, tío. No, el gestor tengo una mínima. Se está moviendo ya para atrás.
El mega cañón del EBR que le he metido dos tiros y uno ha penetrado. Y aquí de chill capturando. Si es que al final eso es lo que tienes que hacer tú, tío, siempre. Hostia, vaya lista. ¿Lista de qué? El WhatsApp. Oh, Domi. A la mierda, este es... Este. Qué locura, tío. No sé, tío. Acero montado, blindaje implacable, cañón frío, escuadrón Panzer, furia acorazada, tormenta de tanques, vanguardia de acero, centinelas de combate, legión blindada, martillo de guerra, zona acorazado, espectro de hierro, titanes de batalla, centellas de acero, escorpiones blindados, fuerza Panzer, muralla de guerra, armas de combate, Panzer Elite. Está guapo. Habéis usado ya cabrones para hacerlo, ¿eh? Fíjate lo que te digo, yo podría la 29 y podría a Don Quijote con su caballo. Podría a Don Quijote subido en un Panzer, tío. ¿Sabes lo que te digo? También, Asomando la sí. cabeza como en plan comandante. A ver, quítate. Me enceto aquí. Joder, cabrón. Voy para allá. En serio, una explosiva. ¿Quién ha sido? ¿Te la han metido? No, al tipo este. Que le han metido una explosiva de 6, creo que ha sido. Voy para allá, voy para allá. ¿Lo va a sacar este BR? ¿O no? Ya llega a ocurrirte, tío. Sopla, sopla, sopla. Uf. Mira lo que se salva.
¿Quieres tirar de Cerberra? Sí. Esa sí entró. Sí, la PCR es más rápida, es una bala más rápida. Ya el LBR no va a salir más, eh. Es que si está asomando, aunque sea el cañoncito, me va a pintar si yo asumo. No, ni avances, tío, aguanta. Si sí, al final se va a desesperar y los que están detrás se van a mover. No hay nadie a la derecha, está todo aquí delante. Está todo delante. Es cuestión de esperar. ¿Chato? ¡Ah! ¡Venga, en serio! ¡Venga, en serio! Muévete. Muévete porque ha visto que no ha pasado la bala. Va a volver a disparar ahí. Creo que está ahí arriba. Ya, pero no tengo tiro ahí, no tengo tiro. Te hablas, Treva, ¿verdad? Sí. Me estás jodiendo, tío. Cargando. Se tira. No se tira. ¿Cómo me pega el vípera? Acabo de fallar. Encima me he pintado. ¿Qué hacía un Tiger Dot ahí atrás? Creo que si el guard se tira, lo revienta el EBR. Están avanzando, eh. Están cayendo árboles por ahí. ¡Míralo! Track, le he hecho track, le he hecho puto track, tío. No me jodas. A ver, ¿cómo hago esto? No, la artillería está conmigo, tranquilo. No, ya, pero... Tal, pero adelante mío y el Estreba. Está. Quieto, vamos a ir liquidando. ¡Hostia! El Gesor. Está muerto, el Gesor. ¿El Even? Estoy track, tío. Arby. No, nunca dispares, nunca, Raúl, nunca dispares. Que ya estaba muy cerca de mí. Pero ced hacia atrás, pero ¿por qué te quedas? Le ves que se está tirando, manténlo en pintura, vas cediendo y luego vas avanzando. Otra vez.
Danos tiempo a cargárnoslo. No puedes hacer eso, nene. Tenéis la puta manía de en vez de coger y ceder, ir hacia detrás, seguís ahí manteniendo la posición hasta el último segundo. No, ceda la puta posición. Cedéis la puta posición tranquilamente. Entre los medianos que quedan, ¿quién pinta más, tú o ese lado? El extremo. Tiene más coeficiente de camuflaje que yo. Y el KPZ07S también pinta de cojones, tú. Joder, vaya tiro. No me jodas. Sin munición, tío. No me dio tiempo a reparar. Te he dicho que pintaba más que yo ese. Prácticamente lo ha sacado por cercanía, ¿no? Sí. A ver, yo estoy con doble seto, él no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, claro. Es muy complicado pintarle. Pero yo te dije que ese tío tenía más pintura que yo. 07 pinta más que yo. Bastante más que yo. ¿Has visto lo que pinta él? A ver, si no me hacen munición no me mata. ¿Sabes lo que te digo? Me ha hecho la munición él. El escorpión que está transmitido. Para que el 122 asome, para que le pegue el tiro al tipo. No, el 122 no puede botinar el proyecto ya al Viper ahí. Pues no está ganada esta, se puede perder todavía. El tipo está muy bien metido. Ahí tiene que trabajar la Arti, que no se tire. Sí, ese sí, se tira porque tiene mucha cadencia. Pero es el T-34-3 se tenía que haber esperado un poquito. Estaba muerto. Tenía que haber hecho como ha hecho el 103. Buena larga. Bueno, el S75TS lo van a botar. Lo van a volar, chaval. ¿Por dónde va? Lo que no entiendo es por qué los pesa. Había un Tiger 2 atrás y ese.
A un tiro cada uno. Ya, pero están muy metidos atrás. Al E75 le acaba de pintar las treguas. Te he dicho yo. Es que la estreba sigue aquí. Está aquí la estreba. Empate. Bueno, lo que acaba de fallar el escorpión. No. Pero es que es fácil, si no se ha movido, ha estado ahí todo puto rato. Como intentan entrar, pierden, ¿eh? El STRV muchísimo más que el escorpión. Ese STRV es premium, ¿verdad? Sí. Es el 8 premium. ¿Ve? ¡Wow! ¡Qué fallo! Regalito. ¡Qué fallo el proyecto! Scorpion. Tienes una bola de billar. Tienes la bola de cristal que te dice. ¡Hostia! ¡Hostia, qué dolor, chaval! Me ha dolido hasta a mí, ¿eh? Y mira que ha cambiado de ruta, tío. O sea, ha mantenido pintado más de 10 segundos. Ese tiene. La habilidad. Esa cosa de que cuando. Sí. No, es que está pintado. El SRTRV se ha movido aquí. Está pintándolo todo ya desde aquí. Se ha movido aquí. No, esto es no moverse. La artillería que no se mueva. El T-103 que no se mueva. Es empate. No lo sé. Pajazo. A ver. La he cagado yo, la hemos perdido por mi culpa y por la tuya. Tú cuando veas que se te acerca uno, por la línea de setos te vas hacia atrás. ¿Sabes? Pero es que han tenido suerte en esos dos disparos que más me... Que no. Si tú disparas, estás pintado. Y no eres un tanque, no tienes... No, que o sea, sí, fallo mío por dispararle al Event. Si no, no ese, ese sí ya, pero es que han tenido muchísima suerte en pegarme esos dos parados así sin pintarme. A ver, los Lucky Shot, sabes que te vas a comer alguno siempre. Me gusta este mapa. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Iker? ¿Qué te pasa, Iker? ¿Por qué quieres que se pasen las fucking fiestas, tío? No vayas al sitio de siempre, no vayas al sitio de siempre que te van a reventar. No vayas al sitio de siempre. Está disparando al EBR que está fallando todo. What the fuck? Pero es que se ha parado el SMC en mitad de la puta nada, tío. Y rico. Tiro más, por favor.
Ese BR es bueno, ¿eh? Sí, tío. Raúl, estás bien metido en el seto, ¿no? Se podría decir que a mitad del tanque. Tengo que quitar Podría el Indian. avanzar, pero creo que me voy No, a no, tirar no, no te muevas, no para te base. muevas. Tengo que quitar el Indian. Hasta que no quita el Indian no te puedes mover. Vale, ya te puedes mover. Que vayamos rock. Saliendo me han pintado que están avanzando. Sí, están avanzando, están avanzando. No. No, Raúl, no, no te me mueras, tío. No, no, el Helco que me ha bloqueado el paso. Escúchame. Velo. Es que no vas a poder, tío. Estaba pensando que te metieses por aquí tú. Pero no sé si es Es buena que está idea. allí el T-49 ya. Yo pinto eso no. Todo de aquí y aquí. Es que no sé si fiarme del T-49, tío. Porque hay un sitio aquí que me gusta meterme. Pero con un pesado, no con este tanque. No sé si. Buenos días, Pilgarcito, ¿cómo estamos, niño? Necesitaba que le diesen un tiro a ese. Ahí está el tío. Es que ahora mismo eso es lo que yo quería saber. Si el Joe estaba entrando por ahí o no. Wanso, venga, tío, se queda 30. Y mira que le pego a mi bola, ¿eh? Sí, ya tengo el. Ya tengo el Chimeras, troll. Buenísimo. Un rato. Llamando a la puta, creo. Vale, avanzo, prosigo con ustedes. Sí, pero es que no sé dónde está. Hay un tanque que me falta, tío, el ligero de ellos. Ahí lo tienes. Tengo tiro el escorpión. Dale.
Pobrecito, está desesperado. No se meta ahí la próxima vez. Sí, lo saqué ayer por la mañana, a primera hora. Al seto de siempre, casi, y sobrevivió. ¿Ya te han dado el ordenador? ¿Es troll o no? 5 grados en Toledo City. ¡Lish! Chaval, qué dolor. Hello. ¡Qué pasa, jefe! 5 grados en Toledo, nene. Aprieta el culo, ¿sabes? A ver, que yo ayer me fui. Este al final, Raúl, lo liasteis, ya Sagan o no. La cosa, y ahora hablo en serio porque no. Yo lo decía de broma, pero que no. ¿Has liado a Sagan o no? A ver, a Sagan se le dignó como capitán de comunicaciones. ¡Joder! ¿En qué sentido? En el que él, como él se habla más con John, pusimos a él, pero él no va a comentar. ¿Ves? Y de todo esto me acabo de enterar yo. De todo esto me acabo de enterar ahora. ¿Pero quién está en...? De comunicaciones. Comunicaciones. ¿Estás buena? No me acabo de enterar, cabronazo. A ver, John ayer dijo: necesito un capitán para que yo hable con él, le pase el disco, el link y toda la movida esa. Bueno, lo que viene es ser un comandante, digamos. No. Nombre, por favor, Raúl. No puedo reír mucho, que te lo juro que estoy. Me ha subido hasta el ojo, tío. No puedo reír, pero. Sí, cabrón, ríete, hijo puta. Ríete. Puedo. Ay. Qué cabrón. Se tira. Sí, he fallado. He fallado. Pero él creo que tiene la bala buena. Puta. Tiene el cañón bueno este. Venga. Pégate a la montaña. No te, tal vez te va a pegar uno. Nunca te separes de la montaña. Tú mantente siempre pegado a esta montaña para que no te metan los tiros. Dios. Sí que se está salvando, ¿no? Ahí. Ya avanza el burrasque. Ya, coño, está level encetado. Espera. Pero por el medio estamos perdiendo en ciudad, A mí el chimera me lo han dado pagando, Strong. He llegado a Wargaming y he dicho, a ver, a mí no me tengáis con tonterías. ¿Cuánto cuesta el chimera? Ha llegado Víctor y me ha dicho, toma, a los CC de tiro nos lo dan, ¿no lo sabes o qué? Esto nos lo regalan. Ahora tengo que esperar un poco y luego sacar el 279. Le han dicho que tiene que esperar 3 meses. Ha dicho que tengo que esperar 3 meses, que no lo puedo sacar así porque si no se va a notar mucho. Crítico, en la cúpula,
Bueno, ¿y cómo va tu ordenador y mi gráfica? Mal. Por contributo. Por contributo. No sé qué mierda fuma, así que, pero tienes que pasar, empezar a pasar eso, No te lo fumes tú solo, tío, que no. No es bueno. A ti tu madre no te ha enseñado a compartir, Iker. Comparta, comparta. Ah, eso yo escucho también, Sagan, Tú también, o sea que... no, sí, ya. Sí, todas estas sí. putas mierdas las escucháis bien. Eso sí, os manda a targar una posición, no lo escucháis ninguno. Cacho de cabrones. Tose, tose, tose. Tose, tose. Tose que... ¿Cuántos hay en la lista, Sam, para el 260? Igual hemos perdido esta batalla ya, ¿no? Sí. Sabía yo, estaba el BZ, tío, cerrado esperando a que me pintase, tío. Menos mal que no está ninguno, tío. Gracias a Dios, ni está Raúl, ni estás. Ni está espera, Alu, espera, ni espera. Ninguno. Se soluciona fácil. No puedes. No puedes. Está programada no. Para hackear. No está para hackear. No está. ¡Qué rato! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te ha pasado, Raúl? Cuéntame.
Que me echaron. Que te echaron, hijos de puta. A ver. Un momento, que me acaba de saltar la misión. Esta es la Alianza 1. ¿Qué pasó, tío? ¿No te dejan canjear puntos o algo, tío? ¿Puede ser que no te hayan dejado canjear algún punto o algo? Mira a ver si puedes ahora. Es que me lía el targa, tronco. Tengo que, si la tengo menos que hacer... mal. O sea, tengo que hacer... Menos mal que no soy esto. ¿Qué? No soy... ¿Se me esta cosa? Admin. Eso. Que si no, yo podía la encuesta de una vez. Claro. Ahora entendéis por qué no todos sois admin. Por eso. Porque hay más cabrones. Joder. Está fatal. Llego tarde. Llego muy tarde. Tarde, tío. Si te digo que llegaba tarde. Te va a pintar el Eleven, este. Eleven, te va a pintar, ¿no? Es que te va a pintar. No, no, no. No, se tira por el otro lado. Esa ha sido rica, sí. Esa ha sido rica. Ah, pues el tío insiste en la misma posición. Y a la sución. Esta vez yo. Hemos perdido. Hemos perdido Termópilas. No me seas cabrón, no me seas cabrón. Me pito. ¿Ya le regalamos? Sí, sí, ya te he dicho que estaba perdida. Lo derecho estaba perdido. Pues voy a intentar ir a por la artillería. Tienes al Lynx metido detrás, ¿eh? Ok.
Yo bajo un poquito más y le tengo. Voy por él entonces. Si vas a ir por la artillería, métete. Venga ya. Métete por aquí y entras por detrás. No, por ahí estaba el Event. Que me ha disparado. Buenos días, pesadilla. ¿Cómo pesadilla. Estamos? Pues aquí estamos, el lunes. Ahí está, Rusito, mira. Lucido, tienes un mensaje. No, se me ha ido arriba. Joder, la artillería, ¿no? Ni es en verde, pero por debajo de la... ¿Esta cosa? Del cañón. Mentiro. Uy, la arti. No puedo creérmelo, tío. No, puto Lece se ha metido detrás.
puto Eben. Entre los 5 mejores por daño causado. Ah, por cierto, que yo esto al final no he mirado la campaña, tío. Vamos a empezar a hacer las del 279. Las misioncitas del 279. ¿Y la del 260? Si salen, salen. Si no, tío, también. A la vez. Las dos. Tengo esta. Versal. ¿Qué? A Stronghold, ¿qué le falta ahora para montar eso? A Stronghold se lo está montando un colega. Pero tiene todo de piezas y eso. Creo que tenía que pedir una o no sé qué. Me dijo. No sé. Teóricamente eso no me dijo. Pero vamos, que se lo iba a tener. Lo que pasa es que le pilló el viernes, lo dejó el viernes, entonces hasta que no pase el fin de semana, supongo que el lunes, hoy, recibirá la pieza. Pero no, no, me refiero, la pieza las tiene ya. Sí, sí, ya, teóricamente sí. No, hola. Buenas. ¿Qué pasa, Jeffrey? ¿Qué pasa? Hostias, tonco, ¿cómo estás? Otro, madre mía. ¿A ti qué te pasa? Estoy unos días que... Me puse malo hace como una semana y no sé, no me encuentro bien, tío. Bienvenido al club. Apagado. A pillar COVID. Estoy como apagado. No, ¿en serio? No, algo del estómago, no sé. Venga, tío. Te dije que no comas en esos sitios a los que vas a comer. No es bueno, tío. Ah, qué bien. ¿Cómo pega el tiro? Muy bien. ¿Qué pasa, grotesco? Es que hay mucha inflación, tío. Hay mucha inflación. Madre mía, tío. Es que se te nota en la voz. Pues estás tú, está Tárrega, está Raúl. Pesadilla, tú eres de los de antes, ¿verdad? Tú eres un hombre todavía. Efectivamente. ¿Eh? Quedamos cuatro. Si es que quedamos cuatro. Esperar. Que esto no ha acabado. Esperar. Ya les va a caer y ahí nos va a tocar reír a nosotros. No, si es que os dejan, os dormís con alguien, os dejan con el culo al aire y así os va. Es que no. Pobrecito, que los tengo a todos malos. Jeffrey Chimera. Equipación. Apreté echado al Jeffrey, oye. Que sí, coño, que está aquí para eso. Me acaban de yolear 5 monos, así que no estoy muy volador, la verdad. ¿Qué decías? Chimera, yo qué sé, yo lo... Apuntado mejorado, ventilación y barra. No sé, barra estabilizador y apuntado mejorado. Tanque es una mierda. Ya estamos, tío. Nada te viene bien, eh. Nada te viene bien, macho. Todo es una mierda. No, vamos a permitírtelo porque estás malito y... El juego es una mierda, pero... ¿Por qué? Juego cada día está peor. Oh, qué bueno, tío. Te das cuenta cuando juegas tanques que no están, por así decirlo, tan en meta, te das cuenta de lo pasado que están otras cosas. Y los mapas que solo sirven para putos tanques de cooldown de mierda. Está todo muy para cooldown.
lo que hay. O sea, juegas un Super Kong, tienes todos los mapas que te da igual cuál van es, que todos están perfectos para ti. Juegas un 113, te follan el culo en las cúpulas, te destrozan el chasis, tanques de mierda. Juegas una bacha, te das cuenta de que el cañón es una mierda, que fallas un montón de balas que no deberías fallar, solo porque el juego hace que... Bueno, pues eso. El RNG, el SRNG estafa. Pues todos tienen el mismo RNG, la cosa es que el tanque en sí es una mierda. O sea, lo que es el cañón, la dispersión que tiene con... No tendría que tener eso. Luego tienes tanques logos como un Leopard que te pega un pixel shot a quinta polla y luego pides una grille que tiene menos dispersión que un Leopard y fallas muchas balas. Perfecto. Juegas un Chief y te lo han nerfeado porque la puta penetración ahora es 300 de pena a 300 metros. A tres cuadrillas que juegues, ya tienes 300 de pen. No le entras a la mayoría de tanques. Si viene un Super Conqueror y te está ahí, pues nada, tú disparándole y no le entras. El pavo regalándose, porque no se ha jugado al Super Conqueror, pero como no tienes pen, pues no le puedes penetrar. Están malo, de verdad, Están malo de verdad. Buenos días, Jeffy. ¿Todo bien? Nada, el juego es una mierda, es así. Estoy jugando porque, mira, no tengo otra cosa instalada. ¿No? Me han dado ganas de desinstalármelo. Madre mía. Luego están las putas artis de mierda que también me están jodiendo y follándome el culo todo el rato. Pues muy bien, tío. Pues nada, tío. Vete ahí, abuelito de mierda, con el clicker ahí apuntando con el. Tengo dos puñeteras neuronas vivas y aún así me quieres estunar la segunda, ¿no? Hijo de puta. Madre mía. Eso, y tú también. El resumen del año se ha hecho, Ustedes, acaba de hacer el resumen, chavales. O sea, acaba de hacer el resumen. La nueva temporada de World of Tanks. Y luego, no sé. Nerfean el Chief, nerfean el Kran, nerfean muchas cosas. Y luego te meten un puto Minotauro de mierda para que esté el abuelo en cooldown y no puedas hacer nada, tío. Ya está. Y está ahí. Le puseas, te mete 4 o 3 balas en lo que tú le estás puseando. Paso, ¿verdad? Juego de mierda. ¿Nos vamos al Vice City, Jeffrey, o qué? GTA. Nos vamos al GTA. GTA. Venga. Bueno, ahora salga el puto GTA y así no juego esta mierda. Ah, y ahora pushean, ¿no? O sea, roto y pushean. Esta toma por culo, tío. Juego asqueroso. Un timing de mierda. Ah, es perfecto, sí. Ajá. Muy bien. Buenos días, Rubén. Buenos días, Gusler. ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué haces, abuelo? De verdad. Muy bien. Sí. Sí, quédate ahí, que te farmé un Minotauro y el otro, porque... Muy bien. Además que han pusheado pintados, bro. Es que no es que hayan pusheado despintados. Grados, uff, frío, tío. Ajá. ¿Qué temperatura tenéis, Jeffrey? ¿Estáis calentitos ahí? Tú estás caliente, pero me refiero a. Jeffrey, sí, está calentito, calentito. La temperatura exterior, ¿cómo va ahí? Por tu tierra. Joder, de verdad, es un 15-0. Es un 15-0, llevo 1000 de daño con el chip. Menos mal, un poco de suerte en esta vida. Abajo. Ya abajo. Ah, está el puto Minotauro de mierda, síndrome de Down, venga.
Madre mía, Jeffrey, por Dios. Dos marcas, ¿no? Dos marcas en esa puta mierda, asqueroso. Rata de mierda asquerosa. Venga, ahí te mueras, cabrón. Joder. Que encima malo, tío. Verdad. Estoy muy, muy nazi ahora mismo. Sí, estás. No, muy nazi, pero con motivos, tío. Y este me yolea, tío. ¡Ah, por el chip! ¡Ah, por el chip! ¡Que no lo tengo! ¡No lo tengo el chip! ¡Y soy un puto llorón! Mira, Jeffrey, por Dios. Con su puta madre. Tómate la pastillita roja, tío. Tómate la pastillita roja. No tomes la azul por lo que más quieras, eh. ¡Qué asco, de verdad! ¡Se me han yoleado 5, 6, 7, 8 tanques y estoy vivo! ¡Todo porque soy un puto chip de mierda y me yolean 8! ¿El noveno? No, el 10, el décimo, el décimo, el décimo, el décimo, el décimo, ahí vas. Todos a morir, muy bien, crack. Ay. Muchas gracias. Y no me da ni el spot. De verdad. ¿Qué? ¿Por qué tengo que jugar estas partidas yo, tío? Y no puedo jugar con el equipo de ataque, ¿eh? Que literalmente se le ponen hasta de lado. Ay, Dios mío. Es que estoy guancho, es que no puedo hacer nada ahora mismo. A ver si viene alguien, tío, y me ayuda a pushear. Hagan, dale pelotón a Jeffy que... ¡Los huevos! Jeffy, ¡vamos, no jodas! Ni loco le doy pelotón. Yo sigo jugando con Raúl a que las pierda todas. Dale pelotón. Creo que no. Yo a Jeffy le recomiendo que se vaya a la cocina, se haga un café, se relaje, una tostadita, un poquito de... zumo de naranja. Ay, madre mía. Bueno. Ay, Dios. ¿Por dónde vas a ir, Raúl? Venga, tío, ven. Estamos perdidos, no hay nada de arriba, tío. Tengo que ir aquí, estoy perdido. Estoy muerto. Estoy muerto, joder. Es un complot, Jeffrey. Se acaba Raúl, voy a hacer un café. Una tilita, por si acaso. ¿Quieres algo de la cocina, Jeffrey? Una tila, un par de Valiums, un par de Valiums. Tengo de todo, ¿eh? Necesitas medicina, la que necesites. Tranquimecín, lo que necesites. Jeffrey, tú pide. Tranquime. Thank you.
De Gifted. Es que encima es eso, es que es de Gifted. De Gifted eres. De Gifted. Me tienes en la lista de amigos, tío. Es que. Dios, te voy a meter en la lista negra solo por eso, tío. Jugar un puñetero minotauro con síndrome, tío. Pues mira, tú, me subió la marca. Además, casi un punto. Qué asco, de verdad, tío. Tener que jugar así. Contra 8 tanques, tío, porque mi equipo se caga encima y los otros que no se cagan encima están en la otra punta del mapa pusheando a 2 tanques con 8. Es que yo creo que ahora mismo te pillas, o sea, juegas el Minotauro y te haces 4000 y pico de daño de media solo porque es que es impenetrable. Hay mapas en los que te vas a esa posición y ya está. Que está no, encima no del árbol, por eso lo está jugando la gente, nada más. Está encima del árbol. No, ya terminó yo la cima del árbol. No está encima del árbol. No está encima del árbol. Ha estado. ¿Dónde ves tú encima del árbol? Ha estado, tío. No, no, bueno, ha estado, pero la gente que lo está jugando ahora y tiene 2 marcas es porque tiene síndrome, nada más. Porque le gusta el tanque y punto. Ah, le gusta ser un, pues eso, un seto. Le gusta ser una piedra. Porque no es ni siquiera un seto, es que puedes, es una piedra. Es que te pones ahí y el pavo, pues nada, no te penetra. Como tú te pongas con un poquito de angulación, no te ve la cúpula. Nada, impenetrable, pues nada. A recargar, a ir metiendo tiros. Sin más. Pero es un gameplay de mierda. Es un gameplay de estar parado mirando a una esquina. Porque es así. No sirve para otra cosa. Ya, hemos perdido, ¿no, Raúl? El 277 en medio. Sí. Dios mío. Igual estás muy negativo, Jeffrey. Yo he visto que. Igual, verdad, pero es que están muriendo todos, tío. Si es que pero mueren, que es mueren. Navidades, que están los niños nada, jugando a los tanques, no tienen cole, están que aburridos. Que no. Que esto no es de ni cuentas de niños. Que los niños a lo mejor tienen 2-3 tanques premium. Que esta gente tiene 80.000 partidas y tienen simplemente. Son abuelos, tío. Son abuelos, es así. O sea, pero yo conozco gente que es mayor, que juega decente, con un poco de cabeza, sin yolear a la, como puñeteros monos, pero es que no, solo me ponen a mí los que tienen discapacidad. Y cruzo una grille por ahí y no la pinto, o sea, de golpe apareció en el balcón. ¿What? ¿Para qué llevo turbo? ¿Para llegar antes a los sitios y que de golpe llegue antes otro tanque que no debería haber llevado? Perdón, Raúl, ya estoy. Estaba cerrando las ventanas, tío. Tenía frío. Estaba aireando la casa, tío, me está quedando el agua. Ay, Dios mío, si no llego a jugar un puto chip en la anterior partida se pierde de cabeza, tío. Bueno, y espérate, que en esta tengo a 5 TDs. Coño, pero la has ganado y estás llorando ganando, tío. Yo no lo entiendo, macho. Ya, lloras. Estoy llorando cuando. Porque me he hecho 3.000 de daño. No, pues ya es está, que quiero ganar haciendo 4.000. Sé feliz, para arriba. Tengo que hacer 4.000 para arriba. ¿Ves lo que os hace lo de las marcas? ¿Ves lo que os ya, hace? Ya, está por culo, cabrón. Encima el puto RNG hace que no meta ni un tiro, tío. Buenos días. Hostias, 9 grados. Pobre tío. Está Europa fresca hoy, ¿no? Nos hemos levantado fresquitos. ¡Raúl! Me pusea, no lo puedo parar. Dime. Mueve. No la he visto, la idea, tío. ¿Dónde la has puesto? ¿Por qué van abajo todas las balas? ¡Por favor! ¿Qué es esto, tío? ¿Que disparas 3 veces a un pavo y va todas las balas al suelo? Estoy matando a una familia de topos. El león. Menos 7 grados el león. Hostia, tú. Ah, muy bien. El león. Que Arti. Cuando tú quieras, Arti. Cuando tú quieras, crack. Cuando tú quieras, me quitas a este mono de aquí. ¿Vale? Puñeteros orangutanes jugando WoT. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Por qué pusheas con un Manti? Tienes problemitas, ¿eh? ¿Cuántas perger tienes? A ver. Madre mía, venga. Jeffrey, no dejas una enfermedad, que te has sacado el Badulá es verdad, que es que estás dándole sí, a todo. Cuando ah, es tío, imposible, tío. O sea, es el peor, de los peores días que he tenido en WoT de mi vida, tío. O
sea, literal. Igual es que estás malito y todo lo ves negro. Y... Antes se jugó una partida con un cien, con el 113 en mi cuenta secundaria disparando. He disparado 6 tiros en verde y los 6 han ido al suelo. Que para. No quiero que me vacile el juego más. Ya está, sabes que hoy no es el día, chapas, te pones musiquita, relax, tío. Ay, por favor, una tírate para atrás. Una peli porno y a disfrutar, joder, si es que... Dale pelotón, Sagan, dale pelotón, animarlos. Que no le voy a dar pelotón. No le voy a dar pelotón. Es que de verdad, la gente no lo entiende, tienen dos opciones. Dos opciones, cubrirse o suicidarse como unos putos monos. Y siempre cogen la de suicidarse, los de mi equipo. ¿Ves? ¿Y tú qué quieres? ¿Que le dé pelotón? Que yo soy de los de suicidarse. ¿Cómo va a poner? Yo estoy aquí escondido, tío, detrás de un seto. Déjame en paz. Si viera dónde con... estoy yo. No me meto con nadie. ¿Te has caído? ¿Te has bloqueado? ¿Te has volcado o qué? Solo te digo que estoy apuntando hacia arriba. La puta madre que te parió, güey. No, ¿qué me habrás hecho? A ver dónde cojones andas. ¿No te da la vuelta al tanque o qué? Mira. Pero qué cojones has hecho, tío. O sea, mirad, ¿ves? Esto es lo que dice Jesse. Mirad un mono en acción. Miradle. Quería subir al tejado. Quería subir al tejado. Joder, oh, para esto me molesto yo en perder mi puta posición. Para esto. A ver, te ves, por favor, te ves. Ay, estoy llorando. Aquí estáis mangando, tío. ¿Te ves? ¿Te ves? Calentando a nadie, no, nadie, nadie, no. Vale, muy bien, tengo un FTRV que no me debe. Otro, míralo. Pero qué cojones estáis haciendo, tío, de verdad. Esto mira, es... ese que te he marcado. Que no, tío, que me dejes en paz, tío. No voy a salvar a más puta gente, tío. Por el culo. Ese que te he marcado es enemigo, que te ha volcado. Que le den por el culo, si está buscado, me alegro mucho por él, tío, déjame en paz. Hoy día estamos con los vuelcos. Hoy día estamos... Mira, otro. Yo aquí metí en la puta esquina, tío, si puedo moverme. Ay, que me mato. No, el Lori, ya verás. ¡De verdad! ¡Eres un hombre! ¡Dios! ¡Es imposible, tío! ¿Por qué sigues aquí? ¿No ves que no hay nadie? No tiene sentido, tío. No tiene sentido. Era lo que dice vos, tío. Que estabas arreglando la antena al tejado. Claro. Y era mejor posición para spotear todo lo que entraba. No, madre mía. Ay, es que de verdad. Vamos a cambiar de servidor, no, Raúl, porfa. Vamos a cambiar de servidor. Vale. Jeffrey, ¿en qué servidor estás? En el 1, sí, de ahí, no tengo mejor que pero es que. Vamos para allá, espera, es que tú. Espérate, que vamos para allá. No tiene sentido, tío. No tiene sentido. Y me ha penetrado con AP. ¿Dónde coño me has entrado con AP? No. Anda ya, hombre, tío. Entre que la gente me penetra cosas que no me tendrían que penetrar y luego putos animales que están jugando un BZ como si fuese un puñetero ligero, tío. De verdad, un TD. Pero vamos a ir al de Jeffrey. No, mira, no sé. Mira. A ver, fíjate tú si cuando... Tú ya está bien, yo tengo 139 de... Falla y fallas este, ¿no? También. ¡Ah! Es que no sabe ni recargar dos balas, cabrón. Es que esta gente es malísima. Es malísima. Malísima. Y no sabe lo que son los kits de... Que tiene kit y no lo usa. O no tiene kit, no te hubiera puesto ni kit, ¿no? No a tiene... ver si luego lo tienes en la lista de amigos y le conoces, Jeffrey. Me da igual, yo le he insultado al otro y se lo voy a decir igual. O sea, al de Gifted le he dicho de gilipollas para adelante, porque es lo que ha hecho. Un gilipollas, pues se lo digo. Es que me da pena, o sea. Me da igual que luego tengan amigos o lo que sea. Si juegas mal, te lo digo. Ay, Dios. Bueno, por lo menos vas a quedarte tranquilo. Es que podría haber tenido en esta partida, no sé, como 4 tiros que he disparado que se me han caído al suelo de 650 de alfa. Me he hecho 3500 de daño, pues súmale lo otro, es que es una locura. Es que es una locura, es que me pongan 650
por tres tiros? 2000 más. Perfecto. Invita a Goss a ver qué va a hacer. Una partida de 6000 se ha quedado en 3000 por el puto RNG de mierda. No. Que no. Ni de coña. Que está el Jeffrey ahora mismo como un mono con dos pistolas, truco. Está disparando a todo lo que se menea. Ay, Dios mío, tío. Palman, no he visto eso que me has puesto, tío, del logo. Estoy llorando, tío, eh. Llorando y estoy tosiendo. Se me están cayendo las lágrimas, tío. Ay, que te pinten borrasca y me maten por tu... Es que mira eso, tío. Es que, ¿por qué está permitido jugar este señor que ha hecho 124 de daño con un VZ en tier 10? Toda la partida vivo. Que tiene 15.000 partidas y tiene 5 tier 10. ¿Qué cojones es esto? No, más. 7 tier 10. Hostia, te metes en el historial a ver qué tienen y no tienen. Lo tuyo, un masoquismo puro, eh. Que no tiene que estar permitido esta mierda. O sea, 11.000 partidas y tiene 7 tier 10. O sea, yo cuando tenía 7 tier 10 tenía por lo menos 20 y pico mil. ¿Largas? No, pero ahora con los Y yo planos... tengo dos neuronas, este tío no. Porque se ha hecho 127 daño. Una partida tier 10. Con una arti, con un pesado como el VZ, que directamente metes un cargador y metes 1000. Lo que pasa es que ahora se suben los tancos demasiado rápido, yo creo, eh. Pues hace tiempo ya. Es una locura. Es una locura, tío. Es que con los planos. Desde que metieron y todo los planos, desde que metieron lo de los puñeteros por 5 del premium y toda esa mierda de. Bah, es asqueroso. ¿En qué momento te pillas premium y tienes un multiplicador por 5 de experiencia a más de los bonos y toda esa mierda que te metes en cualquier clan? Y cualquier clan tiene la escaramuza a ti en nivel 10 porque no hay que hacer nada, no hay que mantenerla en tier 10. No, simplemente la subes a tier 10 y ya está. Bah. Luego encima Wargaming te permite poner... o sea, la gente que tiene la... Claro, es que como está tan mal hecho que todo el mundo tiene la fortaleza a nivel 10, pues todo el mundo tiene los bonos gordos. Reservas para los bonos gordos son los que te sacas en las maniobras. No. ¿En las maniobras? No. Sí, los de 12 no, te lo dan en maniobras. Son los de tier, eso solamente sirve para tier 10, los de nivel 11. No sé si lo sabéis. Sí. Los bonos gordos para tier 8 y para experiencia y todo es sacado normal. No hay. Ah, yo pensé que era sacado especial. No sé cómo va eso de. La fortaleza, la verdad. Es que así, pues el grinding, pues no es tanto. Pues tío, yo lo he sufrido, lo sufran todo el mundo, ¿no te jode? Hemos sufrido todos los que estamos aquí. Pero también porque ellos regalan cajas y todo el cuento, ¿eh? Antes no era tan fácil subirlo todo a nivel 10, ¿eh? Sí, lo que estamos hablando, de los por 5. Desde que sí, me dieron lo de que por jugar randoms te dan cajas. Sí, por eso. Desde que metieron lo de... Sí, que han dado facilidades, pero que antes te lo tenías que currar haciendo escaramuzas, ¿eh? Si no, no lo sabías nada. Lo que te digo, que no tendría que ser así, lo que tendría que hacer es grindear, pero mantenerlo. Luego, una vez estás a nivel 10, tienes que mantenerla, si no, que te bajas a nivel 9. Sí, claro. Sería otra opción. Que no juegas a nivel 8, que no juegas a nivel 7, y ya está. Así fomentas que la gente juegue SH, etc, etc, que están asquerosamente mal por el puto BZ. Eso es otra culpa de Wargaming. Sí, pero es que yo no voy a ponerme a jugar SH para pegarme contra BZ con un... ¿Sabes cómo te digo? Con un Burrasque.
para que me estalle el 90% de las partidas en las que salgo. Es que eso se ha jodido que así. Soy el único que tiene un poco de neuronas, a ver dónde está. Ah, vale, ese 430 está haciendo el rojo. Me gusta. Me lo farmeo. Es que sales y te farmean, tío. Es que en tier 8, como des con un equipo que tengan 4 BZ o 5 BZ, sabes que eres el punching ball de... No, pero estamos hablando de las SH, no es el matchmaking. En las SH no hay matchmaking. Las SH tú pones tu tanque y enfrente te ponen el tanque. No. Ahí no hay matchmaking del que rastrearse porque no es así. Es los tanques que se pueden meter y los que no se pueden meter. Lo que no sé es si el BZ lo pueden tocar y joderlo. Es lo que no sé si se puede hacer. Pues sí, si lo han pasado a caja. No se supone que sí. No lo sé, tío. No tengo seguro, Raúl. Es que como fue un tanque que dieron en Navidades en las cajas, pues no sé si. Entra como que no se ha pagado por él o entra como que se ha pagado por él. No tengo ni idea. Venga, sí, sí, sí. Sinops, cómeme los huevos, anda. Venga, outplayao. Vuelve a 3PX, francés. Ahora con quién, ¿a quién le estás acudiendo, tío? Me he encontrado el Sinops. Históricamente, super pro de fame. Cómeme los huevos. Bueno, tengo de farmear con un puto 705A. Y tú vas con un 430. Un 430, No ha podido ni bajar ni media vida, te. Imagínate lo bueno que es. Ay, Dios. Cuéntanos, ¿con qué equipo te has metido al final? Para lo de yo, no te has metido en ningún equipo. ¿Te has metido algún Mira, equipo? Mira, ¿no? A ti, métete el puto tiro por el orto. Ay, Dios mío. ¡Míralo! Sí. ¿Por qué me pernastuneas? ¡Dispara a otro! Porque eres el moradito y hay que pegar al moradito de toda la vida de Dios. ¡Rojo de mierda! Pero si no tengo. Si estoy anonimizado, no me tendrían ni que ver las stats. No te Chicos, creo. Estás oculto. Todos artis de tier 10. Venga. Todos al servidor 1, sí. Artis de tier 10. ¿A qué server estás, Jeffrey? En el 1, en el 1. Todo el mundo, por favor, en servidor 1 con artillería. Dándole. Madre mía, tío. Vale, esta. Venga, menos mal. 4200. Me sirve. Me sirve. Joder. ¿Cómo me voy a? Quiero verlo en directo, porque encima el pavo está en directo. ¿Eso vale? No vale, tiene que ser de tier 10, Raúl. No. De tier 8, no, de tier 9 a tier 10. Sales contra Jeffrey fijo. Va normalizado, no os preocupéis. Sale con el ojito. Darle a ese que es él. Va con un chip. No estoy jugando al chip. ¿Has cambiado de tanque? No jodas, tronco. No tanto. Que van a estar sacudiendo a alguien que no tiene la culpa, pobrecillo. Oh my god.
Pepe Gabrín, pues sí, Pepe Gabrín. Sí, que eres un poco Pepe, la verdad. De verdad, eh. Venga, y míralo. 2000 de daño. 2000 de daño, cómeme los huevos, cabrón. Ay, con un tanque de mierda que encima estoy jugando. Madre mía, tío. Madre mía, ¿qué medicación estás tomando, tío? Te pone muy agresivo, sí, esa medicación. Bueno, el de mi equipo, eh. El pavo de mi equipo era bueno. Extrañado esto. Claro, pero él está jugando un IS-7, mucho más móvil que yo, tío, la verdad. Está roto ahora el IS-7, tío, lo están poniendo todo el rato, todo el mundo. Bueno, siempre ha estado roto, pues ha jugado. Está roto, ahora... pero no lo compran. ¿Eh? Está no roto, pero hay alguien que no lo compra. Yo no lo compraba, hasta que no me lo ponga de oferta a Víctor. Vamos a ver, voy a pagar yo 6 millones por un tanque, pudiendo pagar 4, ¿no estamos locos o qué? Ay, le voy a desear muchas cosas, al Arti. Pero muchas cosas. Te va a castigar Papá Noel y no va a traerte nada por malo y por cabrón, Jeffrey. Prefiero que no me traiga nada, a tener que aguantarme toda la bilis que yo dentro. Targa, que está ahí cerca tuya, coño. Acércate un momento a Barcelona, llévale un poco de hierbas aromáticas, hostia. Sí, pero no estoy yo tampoco por ir a muchos sitios. ¿Verdad? No hay ningún tanque decente. ¿Qué es esto? Cima del árbol, UDES. Gracias, Jarvin, gracias por esa raid, tío. Vaya, niño, ¿cómo ha ido el día? El hierbas. Jarvin de Toxics, tío. ¿Qué tienes que decir? ¿También te va mal o qué? ¿Te metas más con la gente ya? Si me cae bien el Jarvin. A mí no me cae mal el Jarvin. A ver, si tú le acudes hasta los amigos. De hecho, es uno de los que me cae bastante bien. Otros me caen muchísimo. Sí, a Jeffrey. Pero es que Jeffrey hoy está medicado. No sé, mañana le preguntamos que se le pase. Mañana le preguntamos, hoy está... Lo malo es que es un perro y se va más de fiesta, le gusta más la fiesta que otra cosa, Jarvin. Ya lo sé, ya lo siento, que yo te caigo mal. Pero en el fondo me quiere. No puedo, a lo mejor yo que se le dices algo... No puedo. Me voy de fiesta. Está en la edad. Jeffrey, está en la edad. No lo ves. O luego viene de fiesta, alguna vez vino, me acuerdo, un stream, vino de fiesta o no sé de dónde cojones vino. Iba reventado, o sea, iba a tope, ¿no? Pura, iba contentísimo. Y luego hizo un drunk stream que, madre mía, tenía una cara de pillín. Iba motivadísimo, ¿no? Madre mía. Arusito, te da saludos, que muchas gracias, pero que no. Vale, que Targa dice que no, que es que no tiene tiempo, que no quiere ocupar una plaza y no tiene tiempo. Es que mira la diferencia. Te pones a jugar tier 9 y es la mayor satisfacción del mundo. Te puedes a jugar tier 10 y hay más gente mala en tier 10 que en cualquier puñetero tier del juego. Es bueno, no cualquier, pero... Hostias, bájate a tier 8, si quieres dejar un submundo, ven a tier 8. Estamos aquí. En tier 8 es fácil todo, en tier 8 es muchísimo... es muy fácil, tío. ¿Qué hacer? Pero estoy jugando, además estoy jugando un tanque de mierda, el que es este de ruedas medio, que bah, es un tanque sin más del montón. Estoy teniendo partidas de 4000 y pico y tengo que tier 10 sufrir por hacer 4500. Tengo que regalarlo, pues. Tiene, no oye, sé, ¿qué tal? Vale, regala. Si sí, estoy solo yo defendiendo aquí. Lo mejor es tier 9, tío. Ya sé por qué. Oye, ¿qué te parece el GSOR, el 1010 este que han dado en las cajas? Otra mierda, ¿no? ¿Por qué? El tier 8 está bien. ¿Sí? Está bastante bien, además, está bien. No he jugado ni una partida todavía, estoy liado con el chimera. No sé, yo le he jugado 5 así y tengo 3700, pero no sé, tampoco sirve mucho eso. Con 5 partidas.
Pero está muy bien el tanque, está, no sé, está divertido. Como es móvil, el cañón es preciso y tal, y mide 360, pues el daño sube bastante bien de rápido. Va a ser un tiro 8, me refiero. O sea, estamos hablando de tiro 8 o 3000 de daño. Ahí estaría la media. ¿Cuánto mete por tiro? 360. 360. Está muy bien. Venga, tipo, lo pinto y no. Tenía que haberte venido aquí a mi lado, tío. Me has estado pintando. Pero si el otro está ahí parado, lo han pintado, me ha pegado un tiro que me ha hecho esto, comandante. No me han hecho daño, pero me han hecho comandante. Y se pone detrás mío. Y no se mueve. Y cada que lo pintan va y se pone detrás mío. Por eso me he tirado de ahí. Vale. Pensaba que estaba de culo. No estaba de culo, estaba de cara. Mira, ni tan. Se me va la bala abajo. No, no ha pintado. Nada, se me tira 140, tío. ¿Ha podido salir sin pintarse? Teóricamente no. No, no ha salido sin pintarse. ¿Estás dando? ¿No salgan? Quizás no le pongo. FV 4005. Sí, lo sí. Lo sé. O sea, soy consciente de ello, tío. Pero es un 140, ¿sabes? Estoy cargando. O sea. Solo puedo mantener la posición. No puedo hacer nada. Ninguna piripecia, ¿sabes? Con este tanque. Contra un tier 10. ¿Por qué no va la bala ahí? Vale. Madre mía, Lusito, estás desatado. Te has regalado Love You. ¿Qué te da? ¿Te has regalado el tronco? ¿Qué te da? ¿No te doy yo? Cuéntame. Pero dile que entre, Arus. Arus, que entres al Discord si puedes. No, es que no sé si está currando. Pues está. Que he hablado yo con él, me dice que no quiere, que no tiene tiempo para jugar y que no le parece justo coger una plaza para no poder jugar ni hacer nada. Como quiera. Ya, se lo he dicho, Que muchas gracias, que sabe que todo es gracias a ti, que si fuese por mí no entraría. Lo sabe Dios, que si es por mí no entra ni de coña. Pero bueno. ¿No sabes has que visto lo que te ha escrito Der, no? ¿Qué me ha escrito? No. Ahí, ahí. ¿Te has escrito quién? No, a mí, Der. Der Ses. ¿Sabes quién es? Der. ¿Cómo se diga? No, ¿Der? Es que no sé decir ese puto nick. No he aprendido. No. Der Ser. Death Gámez. No, Der Ser. Der Tercer. Madre mía. Espera, que te toca. Hoy tiene Jeffrey la medicación. ¿Sabes quién es? Si es el de Stale. Si le conoces, fijo. No sé, pero me da igual, porque el nombre parece, pues eso, no sé cómo te digo. Un tragalenguas, ¿a que sí? Pues si encima te digo que los tres son es, que él realmente pone D3R, D3R, RS. 3R, ya averigua. Luego se mete por mí conmigo porque lo digo mal. Es que me va a dar una hostia la 4005, ¿verdad, Raúl? Sí. Ah, 4000, vale. No tú sonríe si... nomás. Mantén la sonrisa. Mantén la sonrisa. ¿Ves? Es que, no sé, este tanque. No te lo deja poner con Twitch.
O sea, que hay alguien que ha puesto el mismo nick que tú con E. Hijos de puta, qué huevos tienen. Derder, o sea, es que sí, es... no sé. No sé, es que el nombre... ¿Pero qué es? ¿Por alguna serie? No lo sé, tío, no lo sé. Por dar por culo, principalmente, como la mayoría. Parece un trago a legua, ese, literalmente. O eso, o que un tartamudo se ha puesto a decir Dead y ya está. Sí, que se quería poner Dead, se le trabó. Se quedó ahí repudo de repetición. No, que se equivocó cuando lo iba a poner con Twitch. Pero ya lo jodido es que no pueda poner su nick porque ha habido alguien que se haya puesto el mismo y lo tenga que cambiar por treses, tío. Es que es... es la historia. No renta nada el último film, ¿no? Hostia, tío. Tiene que haber otro tío que esté tan sumamente loco como él. No, la verdad es que hay que tener huevos para ponerse un nombre así. En plan, no huevos, sino que... No, pero que haya dos. Hay tú que imagínate que hay otro tío que lo ha puesto con es. Ya. ¿Me explico? Hay alguien... Sí, pero en el juego se llama Derderser con él, supongo. Derderser. No, sí, es que es complicado de decir, no lo dice nadie bien, no lo dicen ni los de su clan. Sí, no, no, es complicado. Le llaman Der y ya está. Claro, seguro. Pues lo que hacemos todos, que le llamamos todo el mundo Der. Eso me llama... ¡Ay, puta mala! Deser, todo el mundo le llama Deser. Vale, 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 Jesús está. Okay. Todo el mundo le llama Deser. Ah, que lo pusiste es por vago. Que lo has puesto así por vago. ¡Hostia! No, lo has puesto por vago, tío. ¡Qué cabrón! Ya entiendo, ya, ya. Le suelen decir Derder. Le suele decir Deser. Derder. Se lo está diciendo él, no lo estoy diciendo yo, ni nada. Yo le digo Der. Aquí en Twitch le digo Der. Porque paso a decir todo eso que pone. Le suelen decir Derder. Derder. Y dice, fíjate en el teclado cómo están las Der y Ser, es por mi nombre de pila. Ah, es por su nombre. O sea, que realmente tiene, o sea, tiene una coherencia, ¿sabes? No sé dónde, pero tiene una coherencia. Tiene que tener alguna coherencia, que no. Que es... Yo la coherencia la veo en... un tipo jeroglífico. Es un tipo jeroglífico que solo él entiende. No sé, es... Estáis mal, oye. Está la cosa, tío. Puedes poner su nombre con dos dedos, de hecho. Es que es... Yo tenía un colega que hacía eso con las contraseñas, tío. ¿Yo sabes lo que descubrí? ¿Qué? Que hay una forma muy, muy fácil de descubrir... ¡Qué cabrón! De saberse... De tirar una contraseña reseteable todo el rato. Hay una app que tú metes... ¿De Free Hacker? Tú metes una contraseña, por ejemplo, es como un banco de datos, por así decirlo. Pero es rollo... Tienes que tener cuidado porque no es... O sea, es una app, pero que no está conectada a internet. Nada. Tú descargas la app, te la metes... Hostias, lo de Rindiel, sí, lo de Rindiel es una putada también. Otro que... El día que metes, se puso le metes en un disco algo, lo conectas al ordenador cuando tienes que hacer reset de contraseñas y... Y es como un banco de contraseñas. Sí, te va cogiendo y te va variando la contraseña cada X tiempo, cada lo que tú quieras. Ah, un generador de código. No, no, pero en plan, luego te vas a la página, por ejemplo, entras en la página con el disco conectado, entras a la página y se te queda lo de recordar contraseña. Pero la contraseña tuya que habías puesto en el inicio ha cambiado. ¿Sabes? La va cambiando automáticamente. Cosa. Sí, hay muchos de esos. Madre mía, Raúl, 4.300 de daño, 5 kills. Hostia. ¿Y la foto? ¿Qué foto? ¿Qué te iban a hacer? No lo sé, tío. No, el FV al final estuvo empeñado en matar al Jack Tiger y yo me quedé ahí campeando detrás de un seto. Bueno,
acabo de sacar la ESME. Me acabo de sacar la maestría. Muy buena partida, tío. Para estar solo defendiendo un lado, no ha estado mal, tío. Y un high calibre. A ver, ¿por qué me está diciendo esto? Que es la segunda, supongo. Situarte en los tres mejores de tu equipo por daño causado. Nah, pero tampoco había mucho. Había un... Estaba el FV, no sé cuál más. No había tampoco mucho. Mi comida es un bocadillo de lomo de este embuchado. Pero tío, o sea, tienes el estómago jodido y te metes un bocadillo de lomo embuchado. Tú estás zumbado de la puta cabeza. No, pero ya... No, hace una semana tuve el estómago jodido. Y entonces, pues ya estoy curado de eso. Pero desde entonces como que me ha quedado como una pesadez en la cabeza, en, no sé. ¿Tú, eh? Estoy flojo. No sé. Tienes que buscarles una buena mujer que te quite de los tanques. Sí, lo que me faltaba, más problemas. ¿Qué tal, qué tal? Estuvo el otro día por aquí, tía. Tía era, ¿no? Sí. Sí, tía, ¿no? Tía. Tía. Subo por aquí, tía. Digo, joder, pues no está Jeffrey. Cago en la leche. Siempre pregunta por ti la muchacha, macho. Normal, le ayuda a poner los tanques y todo. Ah, por eso, pero no, hombre, hoy teníamos a gente hablando speaking English, perfecto. Pero no, la muchacha se le ha quedado un rato recuerdo tuyo. Hombre, a ver. ¿Cómo te digo? Muy fina no puede estar, Joder. Está rega, coño, deja. Cállate la boca, hostia. A ver, tú vas a un clan en el que no sabes el idioma. En el que siempre te han hablado un inglés, pues... Masticado. Bueno, masticado. Se le colapsa y tiene un inglés... No puedo reír, Jeffrey. Me cago en Dios, que me vas a... Qué grande. Viene alguien que habla inglés y tú entiendes lo que dice, ¿sabes? Entonces... Pues fuera del inglés de how, que es el que... ¿Cómo vas a estar? Pues estarás, si viene, pues preguntarás si está la persona que por lo menos entiendes. No sé. Claro que sí, claro que sí. Hombre, en ese clan que está... No digo que sí, sean buenos, pero deberían saber, ¿no? Deberían saber un poco... ¿Pero qué clan está? Maikot. Maikot. Ah, bueno. El tercer clan de Dagoth, ¿no? El tercer clan de Dagoth es... No sabía. Pero puede... Coño, información tienen o deberían de tener. Pero bueno. Aquí tenéis también mucha información. Hay gente que sigue usando cosas raras. Sí. Doble kit de reparaciones, ¿te refieres o algo de eso? Pues lo que es esto de incendio. Mi tanque se quema mucho, Jeffrey, últimamente. Hago barbacoas dentro de mis tanques. Bueno, si tú lo quieres llevar en random, vale, pero competitivo no puedes llevarlo. ¿Alguien quiere que le haga a Jeffrey hoy un análisis en profundidad de su modo de jugar? Es el momento, chicos. Pasen consulta. Aprovechad, es el momento de que os dé una explicación lógica de cómo funcionan los tanques. De cómo no jugar. De... Vamos, os lo van a contar con pelos y señales cómo ha de hacerse. Ahora veis mi partida, mis partidas y cómo estoy jugando ahora mismo. Me parezco, yo sé, talibán. Aguantas demasiado tiempo en la posición, Raúl, y le ves venir, porque si no le vieses venir,
Lo puedo entender, pero es que le ves venir. Es que dije, no, se lo va a cargar el no, M. El no, no, en ese mapa, Raúl me hice creo que 7000 con el cañón malo. Sí, me está, me está metiendo el, mucha presión. Va con el cañón malo, va con el cañón malo. Vale, yo pero es que Raúl malo, ha cogido la costumbre. A mí el Lynx, la verdad, es un tanque que me mola, tío, porque es. Está bien. Ha cogido la costumbre. Ligerillo con ruedas, que mete bien, el cañón funciona bien en sí. Eso que juego con el cañón de mierda, pero con el cañón otro lo he probado y ya, estaba bien. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que vas a salir siempre contra el EBR de pago. Que tiene dos partes. Bueno, con no, la lucha. Ah, bueno. Tiro, coño. Es que ves como te estoy diciendo que mantienes demasiado tiempo. Tío. No, si ya me estaba yendo, pues no. No, o sea, te tienes que no ir terminaba cuando de le coger ves que velocidad. Viene. Cuando ves que viene, no cuando ya está llegando. GG. La paradiña que se han hecho todos, me gusta. Pues nada, son cargadores con el Cobra. Ay, la verdad el Cobra también es un tanque bastante divertido. Hostias, el otro día me hice 4000, tío, con el Cobra. Qué risas. Estábamos hablando del Cobra. Y es que no me acuerdo quién estaba despotricando. Lo máximo que he hecho con el Cobra creo que han sido 6000. 400, no sé. No, 4000 y pico me hice el otro día. Pero jugándolo porque no sé con quién estábamos y empezaba a despoticar del Cobra. Es una mierda, no meto una, no sé qué. Joder, tío, no tengo yo mal recuerdo del Cobra, tampoco le tengo con muchas batallas. Hostia puta. No me digas que no lo metí. No, no 4000 es como. Ya, ya, pero para mí 4000 con un tanque no está mal. Dos cargadores. Los consigues meter. Está muy bien el tanque. Sí. Que lo no bueno. Me... Si te sabes jugar con cargadores es un. Bueno. No. Cucarachas te van. Lo que pasa es que hay muchos mapas en los que no haces una mierda porque el mapa. Pero mapas, por ejemplo, como Ghost Town. Ghost Town para mí me parece el mejor mapa. De la que se confían, te pushean, etc, etc, y si tú controlas bien las cargas y tal. Luego tienes siempre cruces pintados, que da igual que tengas la dispersión, tú disparas cuando está cerrado y la bala nuevamente va. Es una cosa que también, pues eso, es que este juego nunca para de sorprenderme. No puedo aguantar más. Están haciéndome el rondo, tío. Mira, un español super team. De Wayne, no sé qué clan es ese, tío. ¿Quién? No sé quién es. ¿Qué cojones? ¿Qué hace ese señor por el agua? ¿Y qué hace ese señor por el agua a esa vida? Ah, vale, ahora sí. Ahogarse. Tirarse a ahogarse. Ah, no muere. Vale. Bueno, 86 de vida. Teóricamente soy más rápido que cualquiera. ¿Qué pasa, Alegre? ¿Temperatura? ¿Tiempo que hace por ahí por donde vives? ¿Sabéis qué tenéis que decir? ¿Me han pintado? ¡Ah! Ah, muy bien. Ahora, yo os dejo el cooldown, cracks. Os dejo el cooldown y te dejo un 57 heavy a un tiro. Para que veas, minuto 1 de partida. Profesional que soy, ¿eh? ¿A qué sí? Te hay que armaos. Eres todo generosidad.
Luego que digan, no, es que no gano una partida. Claro, si no haces daño, coño, vas a hacer ganar. Bueno, también es verdad que según quién, no está haciendo daño. Según con qué tanque. Están todos abajo, ¿eh? En verdad, me puede rentar hacer algún pick por ahí. Ah, no te he visto. Si gano una más, hago otra misión, tío. Si quedo una más, los tres mejores de daño, ganando o perdiendo, hago la misión. Ay, Dios mío. No te rías, coño. Madre mía, tío. Qué vida esta. Vaya. Sí, otra vez otra tía. Ya. Estoy viendo de Charlotte y se parece muchísimo al Chimera, De torreta hecha, sí, de todo. Me han metido ese tiro, pero bueno, es lo que hay. El juego cuando no quiere, no quiere. Y punto. Estaba bien apuntado. Wow, wey, mira toda la fiesta. Te iba a decir, tío, ¿por qué no has subido con el EBR arriba? Claro, no estás con el EBR, estás bajando el T28. Mira, ¿con qué voy? Bro, ¿quién me pinta? Tío, de verdad que le doy al Minotauro, lo empujo para abajo, Es un normal, macho. Buenas, Palma. Despacito, Entra... Está la cosa... Está la cosa que arde, ¿no? Ah... Estás más caliente que una novia a la noche de bodas, tío. Madre mía, 2700, me da puta mierda. Entonces no te ha gustado mi idea de logo y... De no la he visto, tío, no me ha dado tiempo. Estaba con Jeffrey, estaba pendiente. Tío. Pues el nombre era... Sin 279 y un día se, un 279 con la X, el logo. Ah, tachado. Un 279 claro. Tachado. Ah. Claro, ni lo tiene como sí, prohibido sí, perro, leído. Pero. Sí, lo había oído, pero no entendía el juego, tío. Que... Hay pocos equipos, no sé por qué, tío. La gente no se. No a ver, nosotros jugar. tenemos el problema que no tenemos comandante, tío. Es un rollo, no. Joder, está arriba, mira cómo está. Comandar tampoco es tanto. Ah, o sea, pero es que ni idea de. Y luego es hablar. De ni idea de tanques, sí. Jeffrey. Ni tenemos idea de tanques, ni tenemos idea de estrategia, ni tenemos, o sea, no tenemos ninguna puta idea. Que vale que no sea nada, que es por el divertirnos y todo el rollo, pero hostia, tío. Pero que. Tenéis ahí el 7x7, vídeos de 7x7, sí. Buscar cosas, tío. Así que el que no quiere decir eso es porque no buscáis. Que sí, pero que una cosa es buscar y decir, venga, vamos a poner i7 60 TPs o i7 si hay más. A ver, Sagan,
¿Quién es el, el capitán, como has dicho antes? Yo soy el de comunicaciones. Yo estoy el de comunicaciones. Solo valgo para hablar con John. Coño, tú eres el capitán de comunicaciones. ¿Cómo es? Capitán jefe de comunicaciones. Jefe de comunicaciones. Oh, pero he dicho capitán, creo, ¿no? No lo sé. Ya no voy a decir nada. Un puto Raúl este. Un poquito yo, creo yo, pero bueno. ¿Eh? Coño, que es verdad que lo han nombrado, Jeffrey. Verdad eso, ¿no? No lo digo de broma, Han aprovechado que no estaba Jeffrey, que te digan todo. Han aprovechado que yo no estaba para decir, hay que nombrar a capitán, a Sagan. Hay que nombrar no sé qué, Sagan. Es como no está, es joda. Mañana cuando entre, pues. El capitán Pescanova, sí. John dijo. Díganme un capitán para comunicarme yo con él sobre los links, no sé qué, que esto que el otro. Vale. ¿Quién se comunica más con John? Sagan. Pues tenemos Sagan. un capitán de comunicación, ya está. Suena mejor oficial de comunicación, pero es igual, vamos a meterle el capitán de comunicación. Oficial de comunicaciones, de toda la puta vida, sí, ¿no? Y de ahí va a subir, ¿no? Que son puta mala gente esta gente, Jeffrey. Hazme caso. También os digo, si os metéis a jugar a eso, en eso le voy a dar razón a Jeffy. Mirar algunos vídeos o algo porque vais a salir y no vais a saber ni lo que hacer. Pero como es para divertirse, No, pero es para divertirse, pero. Para divertirse, pero cabrón. Pero... Que os follen el culo, no creo que os divierta, la verdad. Hombre, a mí que me den por culo no me va a hacer gracia, ya te lo digo ya. Por eso te estoy diciendo. Eso no sé, tiene toda la razón, mirarse vídeos y historias, Eso sí que es 7x7, es jugar 7x7 pero con uno menos. Tienes que ver cuál es el que quitar o lo que sea y ya está. Free, pero si no han jugado ninguna partida a eso, o miras vídeos o... Pero que hay gente muy mala también metidas ahí. Coño, pero se tiene que tener una idea de ataque y de defensa. Me jodas. No puedes salir tampoco sin... Obvio, pero mira las defensas y miras dónde han metido los tiros. Mira lo que están mirando, etc, no sé. Coño, pero eso es lo que estoy diciendo. Eso ya se lo damos la frena a Sagan y hasta no. La puta madre que me parió, tronco. Qué puta suerte tengo, tío. Es que teníais que haber contratado a Tárrega otra vez. Oh, yo no puedo. Que no puede, que ya lo intenté. He intentado engañar a Tárrega, a Zambu. He intentado engañar a un montón de gente. Porque esta ya me la olía yo, que me lo comía. Pues mira que he intentado buscar a Alegre, ¿sabes? Como te digo, a alguien que no le importase, ¿sabes? Que lo jugase un poco pachanga, pero sabiendo lo que hay que hacer. Capitán Calzoncillo. Capitán Calzoncillo es el otro, hijo puta, Larus. No, coño, pilla a Arux de capitán. No puedo, dice que tiene que trabajar. Siempre estoy diciendo lo mismo, es que tengo que trabajar, no es que tengo la niña, no es que la mujer, no es que no sé qué. Y luego dice, me voy a Alemania con los colegas. Hostia, y la mujer y la niña y el trabajo, no pasa nada. No, eso es tiempo libre de ocio. Cabrón. Se va al Oktoberfest, tronco, mitad de octubre, y sin la mujer, sin la niña y sin nada. Tiene la mujer y la niña nada más que cuando le interesa. No puede ser esa. Pensé que iba a tirar para adelante, no pensé que se iba a echar tan atrás el cabrón este. Mía, el tier 9 en sí es que el cañón es un puto láser, ¿eh? Me gusta mucho el cañón del tier 9 este. ¿De cuál tier 9? De ruedas. Ah, el G-Sol ese, de ruedas. ¿Qué calidad está? Sería one shot en sí. Ah, no, todos tiros. Mira el cabrón del Larus, tío. Es que no me digas que no es para ir a buscarle a casa y sacudirlo. Ah. A la mierda la misión, tío. Oh, tío. Son tres seguidas. Ah, bueno. Cañón va bien hasta que no va bien. Cañón va bien hasta que se tuerce todo, ¿no?
chicos, yo os dejo, tío. Venga. Nos vemos después. Bye, bye. Hasta luego, tarde. You. Capeceta, ahora Scorpion en la esquina, pique por aquí, le meto uno a este, aunque me clipe no me mata y me voy para el otro lado. Vale. Ah, estás cargando. God. Vale, mete una SIE, por favor. No. No. No tires para atrás. ¡No! Joder, de verdad, ¿por qué? ¿Por qué? Es que ¿por qué haces eso? Porque todo el rato en la esquina, snipeando, te mueves, vale, bien, te has movido para pegar un tiro más, perfecto. ¿Y después qué? Luego te cagas encima y piqueas a 5 tanques en vez de a uno. ¿Por qué los domingos por la tarde me abandonas? 4.400, desde 26 de vida. Va a piquear por aquí si me pinta, yo leo. Ya está, bueno, muerto. 443. No creo que haya pegado ningún blind. Ay, Dios, la verdad. Bueno, puede que sí, ¿no? No sé, puede que sí. No, ha entrado. Jefe. En el por anda otra vez el chaval este que pone sí. Me he vuelto a salvar. ¿Están siempre con los mismos o qué, Jeffrey? Bueno, me ha tocado literalmente en el equipo, el está siendo pelotón. Antes. He jugado 705 antes, que me he hecho, no sé, 4.500, ¿no? Y tal, que no he puesto mucho. Pero le he estado... Le iban a llorear a uno, básicamente le he soporteado. Y he hecho 6.000. Y en esta me juego el Gesor de tier 9 y me lo encuentro a él jugando el I7 también de tier 10, sigue jugando eso. Y le ha pushado un tortuco detrás y lo he traqueado y he parado el push. Le he matado, le he salveado, básicamente le he salvado. Buenísimo, cabrón. Vale, las gracias y tal. Ay, qué gusto, coño, jugando con gente buena, jugando con gente que, pues eso sí, tiene bolas y pelotas. Pero es random, tío, Jeffrey, es que es random. ¿Qué esperas, tío? Es que es una random. Cuidado, que acá arriba, tío. Ah, pero es que ojalá no fuera así, ¿sabes? Ojalá fuera una puta ranked que no fuera así. Estoy perdido, tío.
Porque luego te vas a jugar Ranked y es lo misma mierda. Es literalmente encuentras a bots en tu equipo o gente que es un mal árbol. Yo me piro a comer, que toco la pastilla. Una Ranked de cualquier. Sí. No sé. Cualquier juego. Hasta más tarde. Cuidado, me están preguntando, Jesús Tank, que si estás marqueando el Gesor. Si lo estás marqueando. El tier 9, no sé, estoy jugándolo sin más, no sé. Salen solas las marcas en ese tier 9. Porque están muy baratas. No sé, tengo 45 partidas y tengo la marca ya al 75. O sea... No, al Gesor no, al Gesor no le caen las artes. Es que, a ver. Lo típico de discusión de típico artillero abuelo que dice que las artes están en el juego porque, claro, hay que prevenir a la gente que campea. Pero si el que asoma es el que le pega, no le pega al pavo que está despintado detrás de un seto. O sea, las artis joden al que intenta jugar, no al que no está jugando. Entonces, ¿qué pasa? Que con tanques así, rollo medios, snipers y tal, pues no te vas a estar exponiendo más tanto como con un heavy. Y por eso da asco también jugar heavies así un poco agresivos. Cada vez que juegas agresivo, pues si hay arti, te folla el culo. Y luego el otro día, no sé, decían que las artis de triple arti no están quitadas, mis cojones. El otro día creo que jugué 5 o 6 partidas y de las 5 o 6, las 4 que habían arte y 4 que habían 3, habían triple arte. Es un sin vivir. Sí, a mí me ha pasado, ¿eh? Tocan muy pocas, pero a ver, Jeffrey, es cierto que tocan muchísimo menos que tocaban antes. O sea, y... Pero da igual, pero es que da igual, es que siguen tocando, es que el problema sigue ahí. El problema sigue en que te pueden tocar hasta 2 en partida. Es que no tendría que haber 2 en partida, tiene que haber 1 en partida. Como mucho. Es que es así, porque dos te pillan. Yo lo que no entiendo es que digan que es por cola. Lo que yo no digo es que sea por cola de espera. No, no puede ser por cola de espera cuando estás en una partida y no hay artillerías. Con lo cual no puede ser que en la siguiente te toquen dos. O sea, es ilógico. ¿Sabes cómo te digo? No, no, no. Que lo que tienen que hacer es simplemente que si tú quieres jugar arti, perfecto. Un arti por partida como máximo. Ya está. Yo no creo que haya tanta. ¿Te tienes que esperar más? Pues te esperan más. Pero que no hay tanta. Yo no creo que haya tanta espera. Yo estoy jugando artillerías y yo no tengo tanta espera cuando la pongo. Aunque las haya. Ya. Que se metan la lengua en el culo y que esperen ahí. Un tiempo, ya está. Y estoy seguro, por ejemplo, de que cosas como, por ejemplo, la del chief, que nerfearon el chief y tal, la gente se puso a llorar porque. ¡Ay, el chief está! Luego van a coger, ahora lo van a sacar en la siguiente campaña, que va a salir el chip, porque va a salir el chip. La gente se lo va a sacar y va a decir, oh, pues el chip es una mierda, me da, no mete un tiro. Y entonces van a ponerse a llorar. Anda, pero que... todo el mundo, a ver, que iban a, después del nerfeo se dijo que ya iba a entrar en todas las campañas el chip. Prefiero el meta del chip al meta de los puñeteros 60 CPs. Así te lo digo. El meta de los 60 TP da asco. A mí no me gusta. Pero bueno. Sobre gusto... Da asco no por el tanque, porque el tanque es. Es que está roto. La cosa es que tiene tanta vida y te ponen 3, por ejemplo, y tardas un montón en matarlos. Es asqueroso. Muchas veces hacen push de 60 TP si es que no los puedes parar de la cantidad de vida que tienen según cómo lo hagan. Es que.
Pero siempre va a haber alguna troleada para tocar los huevos. Siempre ha habido un tanque. Es que la gente le gusta llorar demasiado, tío. Lloran sin conocer. El Chieftain antes, sí, estaba roto, pero ¿por qué? Porque la gente era la que lo tenía era gente buena. Había gente que era mala, obvio. Había gente que era mala que lo tenía por las subastas, etc, etc. O por las primeras campañas que la gente se busteaba, o sea, conseguían bustear a gente por el simple hecho de cómo está hecho, no cogiendo la cuenta, sino metiéndolo en el equipo, por ejemplo, y subiéndole, ¿sabes? Metiéndolo en puntos. Sí, antes pero... cuando lo daban por clan, ¿sabes cómo te digo? Que se lo daban a todos los que estuviesen en el clan. Había gente que se salía del clan para que entrasen no, otros. No. Eso lo he visto yo hacer. Fue al principio muchísimo, pero ahí no estaba el Chief aún. Ha venido el formato de campaña que fue a la anterior a este, que es simplemente por posición de individual. Sí, con el 907, pero... yo me lo saqué así, por posición. Posición individual y ya está, y en sí no hay más, ¿vale? Pero la cosa es que podían bustearles mucho a jugadores de 1x5, pues busteaba mucho, ahora ya no sé, ahora es complicado, más complicado ahora que antes. Vale, está esa gente, pero es que la mayoría de la gente que lo tenía era gente buena. Gente que se la había sacado porque eran buenos. Entonces la gente lloraba porque, coño, veía un chivis hacía 6.000 de daño, es que el tanque está roto. Bueno, el tanque está por encima de los demás, pero también hay que saber jugarlo. Porque el Chieftain, por ejemplo, es un tanque que no te puedes confiar tampoco. Porque es de perfil bajo. Y aunque sea perfil bajo en muchas zonas, pues tienes que asomar bastante. Y si muchas veces asomas un poquito mal, te la puedes meter. Que sí, que es fácil de jugar. Obvio, sí, es fácil de jugar porque es un tanque de cooldown. Partiendo de esa base, cualquier tanque de cooldown es fácil de jugar. Un i7 es súper fácil de jugar. ¿Por qué? Porque es un tanque de cooldown. Este es un i7 con depresión y tenía DPM. Bueno, reduce el DPM, pero no le quites la puta penetración. Reduce la velocidad, pero no le quites la penetración. La penetración lo que ha hecho es que ahora el tanque es prácticamente injugable. O sea, es jugable, pero no puedes hacer las medias que pide para marcar. Y va a caer la marca un montón cuando en la siguiente campaña. Porque ahora cuesta bastante marcarlo, solamente por el simple hecho de que el tanque ahora es una mierda, está nerfeado. Es así. Y luego aparte que te pone un super conquero en el cooldown y no le metes una. Es que no le metes una, en el mantelete ya no le entran. O sea, le entran en el mantelete, pero me refiero que tienes que pegarle solamente en el mantelete, no le pegas en la parte de abajo, por ejemplo, del cañón, ahí no le entras. La cúpula te sale en naranja aunque esté mirándote recto. Exacto, Jesús Tanque, es así. Si no lo sabes jugar, si no lo juegas bien, es un colador, te entran por todos lados. Pero eso la gente no lo ve. La gente llora porque un Chieftain me ha farmeado. Es que siempre es un Chieftain el que me farmea, coño, es que si tú eres malo, partiendo de la base de que tú eres malo, te van a farmear con cualquier cosa. Y encima tienes un Chieftain delante, que es un tanque bueno, que lo lleva gente buena, por lo general, y que van tryhards, porque con el Chieftain siempre vas full oro. Es lo que hay. O sea, yo creo que vas ya con todos los tanques full oro, no vas solo con el chip. No, yo voy todo full oro porque es que pues, ya tengo. O sea, tengo 10 millones en la cuenta. Luego, ¿para qué tirar? Sobre todo, a ver, no con todos los tanques voy full oro. Con el E5, con los tanques que llevan hit, llevo algo de AP. Por romper cosas, por etc, etc, ¿sabes? Por los muros. Pero un tanque que lleva doble APCR, pues le pongo la que más penetra, porque es lo mismo. O sea, y tonto sería el que no lo haga. Es como en el Super Conqueror, la gente tiene que ir full oro en el Super Conqueror, que es esto de, o sea, full oro y con algo de explosivas. Porque, ¿para qué quieres una AP si tiene una APCR? Con más pen, ¿sabes? ¿Por qué jugar con una bala mala si puedes jugar con una bala buena, no? Ah, literal. Pero, por ejemplo, en la hit es bueno tener AP. Sí, porque si no se come todos los bancos, cualquier cochecito de esto, cualquier coche que esté. Así. Y luego, yo que sé, en cruces, pegar a cruces, es mejor disparar AP que disparar AP hit. Porque AP, de lado, le entras a todos los tanques con la bala normal. Está hecho el juego para que le entres a todos los tanques del lado.
con la bala normal. ¿Qué pasa? Que la AP, pero si tú vas disparas hit y te va el espaciado, la absorbe el espaciado. Si disparas AP, no. Aunque vaya el espaciado, le entras. Entonces, si los cruces hay que disparar AP, pues todos los tanques que llevan hit tendrían que tener AP. Alguna AP. Porque yo llevo, por ejemplo, 5 APs en el STATB. Yo también, 5 APs, 5 explosivas. Tío, 3 explosivas, sí. Yo 22 AP y 22 de hit. No, tío. Igual que los tanques que tienen APCR y hit, pues llevo bastante APCR. Sí, lo lleva igual, Goss. Jeffrey juega lo mismo las randoms que las batallas. O sea, las juega igual, no hace diferencia. La equipación y las balas que lleva son igual. Ya te lo digo ya sin... Claro, perro, pero Aro, tú eres que eres una rata asquerosa. Sabía, yo si que no te había leído, Aro. No le ponen ni equipamiento a los tier 9 ni a los tier 8 que son de línea, no le pones equipamiento porque dice para no gastar. Y luego te miras si tienes créditos, cabrón. Es un tryhard, pero mi jefe Ryzen, sí, claro. ¿Estás en el disco o qué? Voy para allá, Sí, mira, está, allí está. Tengo que ahorrar, hijo de puta, ¿lo ves? ¿Lo ves? Es una rata. Es una rata, ya es extremeño, cabrón, pero da igual. Es como si fuese catalán. A ver, no es el momento para andar pinchando a Jeffrey con la agujita, Está un poquito. Ah, pero Aaron es mi colega. Ya, lo sé. Buen día, no, y míralo, ¿ves? Ya está aprendiendo el idioma. Ay, man. Bueno, chicos, yo lo voy a dejar ya. Palmas, Jeffrey, aquí os dejo. Calentitos. Claro. No me paséis frío. Yo también salgo un ratito. Venga, hasta luego. Escarret. Las carretas serán siempre nuestras. Bueno, guapos. Venga, Jeffrey, cuídate, chiquitín. Luego nos vemos. Chao. Qué grandes, tíos, qué grandes. Bueno. Nos pillaba Jeffrey hoy en el Rage. Siempre mola un poco. Mola, cuando entra en Rage mola. Deja de ser políticamente correcto, se le va de las manos todo. Está bueno. Es que bueno, es así. Es Jeffrey en estado puro. No nos podemos quejar. Pues chicos, hasta aquí hemos llegado hoy, tío. No podemos más. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana. Ha sido un placer, un orgullo, un privilegio, como siempre, estar con vosotros. Ya, sé que lo conoces, sí, lo conoces. Pero mola. O sea, cuando Jeffrey está así, mola. ¿Sabes? Como te digo, le pillas de que está en plan de en raids, que raja por todo contra todo. O sea, echa el mundo por montera y todo es mal y todo. Claro, claro, tío. No, a mí no me mola picarle. O sea, porque sé que se le va de mano. Entonces hay que mantenerle, ¿sabes? Como te digo, sí, un sí y no. Como siempre, muchísimas gracias a todos, a mis queridos moderadores, a Lusito, a Nick Hostillita y Quisquilla, que siempre están por aquí. Ay, mi hombre de Serbia, tío, mi hombre del grado. Sí, a ver, dentro de todo lo que dice, hay muchas cosas en las que tiene razón. Muchas cosas. Es como te digo, él quiere que todos seamos de 10.000 DPR, pero es que dentro de la partida random tienes el tío de 10.000 DPR, tienes el tío de 2000 DPR, entonces. O sea, el de 2000 DPR va a ser un mono con dos pistolas, lógicamente. Y el de 10.000 puede hacer el mono también. O sea, es que lo que hay lejos de es que un tío de 10.000 haga el mono. Del de 2000 se lo espera, pero el de 10.000 no. Entonces, yo entiendo que ahí es donde entran en rage. Por ejemplo, si estoy jugando con él y hago una cagada, a mí me lo va a decir igual. No es un tío que otra cosa no tendrá, pero si te tiene que decir algo, te lo va a decir. Pero bueno, guapetones. Un besito, que paséis una linda mañana. que os quiero mucho. Gracias a Almirante, a Mr. Jeffrey, a Rubén Anchote, a Slayer, a 8ADES, a Aaron Pizarro. Un placer escucharte. A ver si un día entras por el N112, tío. A Legretón, a Atir, a Bichu, a Cojo Manteca, a Ter, a Elysian, a Exegos, a Gos, a Grotesco, a Gusber, a Iker Black, a Jesutang, a Juan José Watt, a Marcin, a Palma, Raúl Ron, Regreset, Senal, Seki, Sleeping, Spofot, Escanarias, The Rocket, The Unique Force, The Real Misco y a William.
muchísimas gracias. Sin oro. ¿Cómo? Flipa a los del coche. Bueno, tío, que aproveche. Que os divirtáis. Ahora os hago raid para si estáis sacando puntos o lo que necesitéis. Que os quiero mucho. Y que mañana más. Un besito para mi reina, mi sol, mi luna, mi estrella. Y luego a las 7 estaremos aquí en el equipo. Hablaremos un poco, jugaremos. Igual, no sé, haremos una presentación del equipo de... Chao, Jesús Tan. Y que aproveche. Bueno, os voy a ganar con Des, tío, que es... Para mí es muy buen jugador y os echáis unas richas también con él. Y un besito, niños. Os quiero a todos. Hasta mañana. Hasta esta tarde a las 7.